Gracias, mi querido chamaco del mal. Un abrazo para todos. Bienvenidos en este domingo. ¿Qué fecha estamos hoy, señor Borges? Hoy es 8 de noviembre. Se nos fue de volar el año. Mira, 8 de noviembre. Otra vez lo repito. Yo cerré el ojo, lo abrí y ya es noviembre. Entonces ya va a acabar el año. Ya es diciembre. Como si nada, gordito. Faltan aproximadamente unos 5 domingos para Navidad. 5, 4 domingos. Y ya estamos del otro lado. Bueno, lo que sí les puedo decir es de que les deseo lo mejor de lo que falta de este, de estos dos meses, por así decirlo. Que sabemos que durante esta pandemia nos ha ido como en feria a todos. Y bueno, pues en este domingo, domingo 8. 8 de noviembre. 8 de noviembre, quiero darle las gracias a nuestro pedazo de productor. Voy a dejar mi café aquí porque voy a pedirle palmas al pedazo de productor. Hoy está Kike Rock en el mundo de la tecnología, bajo el mando del señor Tony Starr y el otro chamaco caracolero que anda haciendo de las suyas también. Y bueno, y todo el equipo, ¿no? Que hacen lo posible para que esa transmisión salga bien. Y muchas veces las personas piensan que solo somos nosotros los que estamos de frente de la cámara, pero hay demasiada gente detrás de las pantallas que hace todo lo posible para que ese programa salga al aire. Lo que hay tras bambalinas, solamente ellos saben cómo hacerse pelotas. Exactamente. Pero bueno, este domingo, un domingo rico, un domingo que todavía el frío sigue haciéndose presente en el sureste mexicano. Sabemos que ETA anda con todo. Y bueno, y muchos no están acostumbrados a este clima. Es momento de sacar la tradicional colcha del tigre ahí para estar todo el día acobijados y no salir del cuarto. Con este frío, recuerdo exactamente, tienes toda la rascazón. Aquellos que decían, llévese uno, llévese otro, llévese otro, llévese uno. ¿Te acuerdas? Esos que eran o que son prácticamente la tradición y que tienes que verlo en cada feria. Si no, no has venido a Chiapas. Exactamente. Pero bueno, el frío anda con todo. Lo que sí lo siento mucho por los niños, lo siento mucho por los adultos mayores. Bueno, pues no falta que también hay que vitaminarse, ¿no? Sí, hay que hidratarse, hay que comer bien. Y más ahorita que es tiempo de COVID, ya es tiempo de influenza. Hay que meterle frutas, verduras, proteína, todo lo que sea bueno al cuerpo. Todo lo que sea que pueda pues nutrir tu cuerpo. Muchos aplican que sea la vitamina C. Bueno, yo te invito a que sea de todo un poco para que las fuerzas estén con todo. Y bueno, y por ahí había una campaña contra la influenza, ¿no? Sí. Para que lleguen, yo no sé hasta qué fecha es, y no sé ni para qué lo mencioné, pero es necesario. De que pregunten si todavía alcanzan la fecha para que les apliquen la vacuna contra la influenza. Y para aquellas personas que se sienten muy solas, vayan y pídanle a esa persona especial, o de plano, si no tienen, a su mamá, a su papá, a su hermano, que vayan y les den un abrazo muy cálido, que por cierto, hoy es el Día Internacional de la Calidad. Hoy, domingo 8 de noviembre, Día Internacional de la Calidad. Nosotros como persona debemos de tener calidad. El Estado como vamos a decirlo así, como principal imagen a lo que somos como Chiapas, debe de tener calidad. Y sabes, a mi forma de pensar, incluso el presidente López Obrador lo ha dicho muchas veces, yo soy tabasqueño, pero yo recomiendo mucho a Chiapas porque es de los estados más bellos del país. Y hablando turísticamente, tenemos destinos de calidad. Una de las máximas maravillas a nivel mundial la tenemos nosotros acá. Independientemente con todo lo que sucedió, que ni nos invitaron a esa grabación, pero hubiéramos llegado ahí tranquilamente. Sí, mira, dicen que, bueno, está comprobado que... Se dice que Brasil es el pulmón del mundo. Pero Chiapas es el pulmón de México. En efecto. Porque le damos energía, le damos oxígeno por nuestros bosques. Pero también de Chiapas han salido muchos chiapanecos que han puesto el nombre de Chiapas muy en alto, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y por eso es la molestia de muchos. Sí. Que por qué la tarifa de la luz en Chiapas es muy alta. Cuando nosotros, en efecto, tienes toda la rascazón, mi querido Borgi. El estado de Chiapas se encarga de darle energía a todo México. Todo México y parte de Centroamérica, sí, y también. Parte de Centroamérica. Y bueno, pues, y somos oxígeno, en efecto. Chiapas es oxígeno. Y aquella persona que viene a visitarnos vuelve a regresar. Se enamora. Se enamora más y toma pozole. Exactamente. Bueno, vamos a continuar el día de hoy. Así es que ya dimos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos en la emisión 4353. Y bueno, y también decirles de que si ya no ven a nuestra amiga Mónica Cardines,
Ya se largó a la Unión Americana. A la Unión Americana. Ya se largó a la Unión Americana. Mi querido Money, te mandamos un beso. Póntelo donde más quieras. Ojalá nos haga llegar sus videos como ella lo prometió. Y si no, no pasa nada. Disfruta tu estancia allá. Ojalá y cumplas tus promesas de campaña, Mónica. Ay, Dios. Bueno, ella sí es. Ella sí. Ella sí es. Ella sí. Que le crea la calaca, tilinda y flaca. Y de ahí nadie. Pero bueno, un abrazo para ella y que se la pase muy bien. Ojalá nos mande algunos videos porque quisiéramos conocer. Bueno, los que mueren por irse a la Unión Americana, yo soy de los últimos. No, para ese lado no, nunca me ha dado la curiosidad de que quiero conocer, quiero ir, quiero eso. No, yo me gusta por otros lados. ¿Sabes? Muchas personas dicen, no, pues vamos a Estados Unidos, vamos allá y trabajo. Y a mi forma de pensar, yo siempre he dicho, quizá Estados Unidos puede ser un buen lugar, pero yo considero... Yo Europa, sí, bro. Puede ser, puede ser. Es más fácil todo. Pero si es cuestiones de turismo... Yo muero por darle una vuelta a todo Latinoamérica. ¿Sabes? ¿Tienes toda la razón? Sí, tienes toda la razón. Pues sí, ya la verdad, tienes que hacerlo. Sí. Arranca primero. Antes de morir. Arranca primero por tu estado. Porque la verdad no conozco todo Chiapas. Tienes que soy arrancar. Sincero, mira, soy sincero. Hace algunos ayeres estuvimos trabajando con unos calandrias y conocí parte íntima del estado. Digo íntima porque son lugares que la gente que no la sabe gente que existe. No conoce, no sabe que existe. A los que han visto en internet fotos y paisajes como Suecia, como Noruega, como parte de Londres. No vayan muy lejos, aquí lo tienen. Ahí está. Exactamente. Ahí está. Y mira, te voy a dar y a todas las personas algo que no se lo sabían. Muchos mueren por ir a Chichen Itza, que porque la ciudad de los mayas... Pero pónganse a investigar, yo radiqué un tiempo en Tapachula y dijimos, bueno, pues vamos a echarnos una vuelta a Izapa, ¿no? Porque está la zona arqueológica. Y la verdad, no está explotado como lo está Chichen Itza, Palenque, Toniná. Pero el guía que nos dio un recorrido por Izapa nos dijo toda la cultura maya inició en Izapa. Si vas y revisas los libros en Chichen Itza, hablan de Izapa. Si vas a Palenque, habla de Izapa. Si o sea vas a que Tecán, el nido de la cultura maya está en Izapa. Está en Izapa. Mira, ¿quién diría eso? Y la pero gente bueno, va mira, ese dato sí me la sabía, ¿sí? Pero sería chido ¿sí? ir. Claro, yo sí, bueno, no he ido por ese lado. Me gustaría conocer. Hay muchos lugares, así como les digo, acá en Chiapas hay muchos lugares hermosos donde se los recomendamos. Mira, te voy a dar otro dato. Yo acostumbro cada año, cada diciembre, subir el volcán Tacaná junto con mi abuelo, que él tiene 70 años y desde el 95 él sube cada año. Mis respetos para mi abuelo, donde quiera que me estés viendo, un abrazo. Pero hace un par de años fuimos y nos dijo una de las personas que vive ahí arriba, mira, hasta allá en el cráter hay unos lagos y si tú llegas a los lagos tienen aguas así cristalinas, parecen tipo color turquesa, pero si te metes más, hay una cueva donde hay pinturas rupestres. Y yo me quedo asombrado, ¿cómo puede una persona, un maya, subir nada más para ir a pintar algo? Bueno, pues sí, tiene sí, todo. Sí, claro, o sea, yo me quedé asombrado con lo que hacen los mayas, o sea, es otra una buena cosa. Civilización. Sí, sí, sí. Ejemplar. Bueno, pues ahí está, esto y más, y nosotros echándole goles a nuestro estado, porque pues eso debemos hacer, sí, claro, ¿no? Para que ustedes conozcan, y con esta nueva modalidad, nuestra, bueno, pues esta pandemia nos ha orillado a que vivamos de esta manera por lo pronto. Bueno, de todas maneras, hay algunos lugares que ya puedes acceder y puedes visitar con tu familia, eso sí, con mucha prevención, ¿no? Sí. Ahí está. Mientras tanto, vamos a ir a momento de música, porque... ¿Que no? Ok, aguánteme tantito, mi querido productor, tiene usted toda la razón. Hablando de la prevención, el programa anterior se le comentó a la banda de que íbamos a darles a conocer cómo es que se debe de usar correctamente el cubrebocas. El cubrebocas, yo traigo uno, parece, sí. A ver, chécalo, chécalo, vamos a ver. Meter la mano en la bolsa, la catafixia. Ese efectivamente, aquí está. Boca, viejo y pirata. A ver, póntelo, papá. Miren, hay personas. Señores, no es hamaca. Así lo hacen algunos. Ve, eliminado, doctor. Y hay personas, me ha tocado ver, y esto es muy común.
Es que si no, no respiro bien. Y la nariz queda por fuera. Pero saben, el daño de esto, me lo voy a quitar para que... El daño de esto es que si ustedes descubren su nariz y en dado caso ustedes están infectados del virus, sacan su aliento y otra persona se infecta. O peor, si ustedes no están infectados y el virus anda en el aire, es muy fácil que ustedes puedan respirarlo. Entonces, la forma adecuada de ponérselo es cubriendo nariz y boca. Aunque se llame tapabocas, también cubre la nariz. Tiene toda la rascazón, ¿no? Y hay que ver si también el cubreboca que andas es ideal como para cubrirte y tengas una seguridad. Sí, claro. Vamos a ir con este video que nos los hicieron llegar a la producción. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes estén enterados de cómo debe de ser el uso formal del cubrebocas. De hecho, salió la campaña, ¿no? Lo sí, dijo nuestro máximo mandatario. Por 15 días. Cubrebocas, únete al reto cubrebocas. Únete al reto, sí. Bueno, nosotros también nos unimos al reto cubreboca. Mientras tanto, los dejamos con este video donde podrán darse cuenta de cómo es la manera correcta de usar un cubrebocas de este tipo. Adelante. Tengo una mascarilla de las que se están distribuyendo actualmente. Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero es doblar la mascarilla por la mitad. Y hacemos un nudo que quede lo más cerca posible del borde de la tela. Hacemos lo siguiente con el otro extremo. Es el mismo truco que hacemos para elaborar una mascarilla para niños. Muy bien, hacemos el nudo y queda perfectamente al borde, como veis aquí, y la mascarilla por la mitad. Bien, habréis observado que la mascarilla tiene un borde que es más duro. Lo doblamos y le damos la forma de la nariz. Bien, una vez acabado esto, vemos que nos queda aquí un pliegue hacia afuera. Bueno, lo vamos a introducir hacia adentro. Le damos un pequeño giro y lo volteamos hacia adentro. Y este borde hacemos lo mismo. Lo empujamos hacia el interior de la mascarilla. Muy bien. Veis que ya la mascarilla ha quedado con los picos, los bordes hacia el interior. Bien, ahora ya nos la podemos colocar. Desplegamos la mascarilla y vemos que está perfectamente pegada a la piel, no va a haber transmisión del virus y cuando hablemos o hagamos cosas no se nos van a empañar las gafas, algo que resulta muy incómodo para poderla llevar por la calle. Espero que haya sido útil este vídeo para todos. Gracias. Y bueno, pues ahí está prácticamente pues de cómo se debe usar un cubrebocas. Y nosotros nos unimos al reto a partir de hoy. Pero sabes, muchas personas dicen, ¿por qué aquí no usan cubrebocas? Bueno, nosotros tenemos la sana distancia, como debe ser. Y ha sanitizado el asunto, pies a cabeza, ¿no? Pero bueno, es que si no, nos vamos a escuchar así, nosotros creemos que nos escuchan bien. Como debe ser. Como debe de ser. Darle un mensaje de calidad en a efecto, ustedes. A ustedes. Mientras tanto, la palabra del día de hoy. ¡Paupérrimo! 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 ¡Hachis, hachis, los mariachis! Mira, esta palabra yo la aprendí en la prepa. Mi maestro de letras, no recuerdo la materia, pero era algo así como español, pero rebusqué la materia y me dijo, tú eres muy paupérrimo de pensamiento. Y yo, ¡ay, güey! ¡Paupérrimo! Pau me recuerda a aquella bebida Pau Pau. ¿El Pau Pau? El Pau Pau de perros. ¿No es esa, no? ¿No es esa? No, mira, paupérrimo es sinónimo de pobreza. ¡Oh! Entonces, pero de pobreza mental, de pobreza física, sí, de pobreza de moral. Cualquier pobreza. Tipo de pobreza. Entonces, cuando tú quieras dirigirte a una persona y le quieras decir, tú eres muy pobre, eres o así. Pequeño miserable, no, que anda en se este. Se lo puede decir de manera civilizada. Elegante. Elegante. ¿No? Como un letrado.
Estás paupérrimo, gordo. ¿No? De hecho, hasta suena lo contrario, ¿no? Sí, claro. Paupérrimo. Como que como muy perruno, con, ¿no? Con sí, mucha pompa, ¿no? Sí. Paupérrimo, maldito, pobre, te quisieron decir. Pues ni modos. Eso es entonces, según la RAE, la Real Academia Española, dice que paupérrimo significa algo. Algo pobre. ¿Sí? Algo muy pobre. Yo creo que el contexto puede ser tanto para algún comentario, tanto para la manera de vivir, la manera de pensar, el ser como una sociedad muy pobre. Y no en el sentido de estatus social, sino lo que tú das sí, al prójimo, ¿no? Es muy pobre. Andas dándole, haciéndole daño a los animales. Quieres recibir mucho, ¿no? Y das poco. Exactamente. De esos sobran, esos paupérrimos sobran en esta vida. Un abrazo para todos ellos, hijos. Ya no sean paupérrimos. Ya no sean paupérrimos. Pero bueno, el día de hoy también queremos darle a conocer lo que... Tú tienes toda la información, lo que hace días surgió en el Senado. En nosotros ni políticos ni nada, pero estamos inmersos en el mundo de la información. Resulta, ¿cómo está este asunto de mira, las fotos? En el Senado se avaló la ley Olimpia. Parece como que los Juegos Olímpicos, ¿no? La ley Olimpia. Olimpia. Sí, es cierto. Mira, ha estado muy de moda esto del ciberbullying, ciberacoso, incluso de algunos años para atrás esta onda de los packs, de los nudes, y algunas personas peleaban con que aquellas personas que compartían sus fotos íntimas, pues vayan a la cárcel, ¿no? Pues, es que a los políticos sí, no les conviene, no, doctor. No, no. A la banda, pues ya, la banda la rola, ya sabes, ¿no? Pero a los políticos no les conviene. Pero ahora, esta ley que fue aprobada, permite que si yo te compartí unas fotos íntimas y tú las compartiste sin mi consentimiento, te puedes irte a la cárcel. O sea, tú dices, güey, yo te la compartí. Sí, la... sí. Pero o los dos nos vamos al bote. Si yo te la di con derechos de autor, no a tienes ver, por qué nada. Oye, fíjate que eso... Bueno, estamos en una brecha virtual donde eso no lo puedes detener. Sí, claro. Eso no se puede detener. Y bueno, y sabemos que existen policías cibernéticos, sí, ¿no? Pero, o sea, ya que existe una ley, sabes que si tú compartes imágenes sin mi autorización, te vas a la cárcel. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque el ser humano se caracteriza también por ser muy voluble. Mira, ¿sabes? Se me acaba de ocurrir una pregunta. Yo creo que es un poco tonta, pero no hay pregunta tonta. A ver, no. ¿Tonto es aquel que no sí, la hace? Sí, tonta, yo no tengo pregunta. Hace unos días, la semana pasada, se hizo viral este caso en el cayendo del sumidero donde hicieron un despapache. Sí, un despapache. Ah, bueno, pero es que no me invitaron a ese video. No. Yo me pregunto, aquellas personas que se dedican a esta industria, si pueden hacer uso de esta ley. Son paupérrimos moralmente, doctora. Pero a los que nos encanta el despapalle, podemos aceptarlo, ¿no? Oye, pues sí. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué procede? Sí, ¿no? ¿Qué procede? O sea, ¿quién porque paga tengo contra entendido, ellos? Tengo entendido que para adquirir ese tipo de contenido, las personas tienen que pagar. Exacto. ¿Y cómo? Y si yo me di cuenta que, bueno, que tú no me pagas y tú tienes esas fotos, ¿qué procede? Y por cierto, fue una muy mala película. Muy mala, cierto, bebé. La muerte del lanchero. El barco se estaba moviendo. No se acomodaban. Hubieran llevado un curso, pues, chulos, ¿no? Oye, sí, es cierto. Eso... muy difícil de controlarse. Sí, sí. Va a ser muy difícil de controlarse, pero bueno, todo sucede en el Senado. Sí. ¿No? Así es que aquellas personas que empiecen, y eso es a partir de ya, ¿no? Ya. Y sabes, lamentablemente hay personas que cometen el error de divulgar estas imágenes, pero dicen, no se las compartas a nadie. Y yo creo que por compromiso las personas dicen, sí, no te preocupes. ¿Tú crees que de verdad no se las compartan a nadie? No, la banda sí se comparte todo. Sí, ¿verdad? Es más, para que vean que nosotros queremos, antes de que nos lleve la pauperriña, les voy a presentar de un calandria que también nos los hicieron llegar y lo compartimos acá. Es cierto, simplemente lo encontramos a través de las redes. Esto es lo que no debes de hacer también cuando tú ya estás en otro universo. En otro universo. Chécate nada vamos más. A ver, vamos sí, a... antes de que el Senado se dé cuenta que la aplicamos acá, doctor. Venga, adelante, producción. Se estrelló una camioneta Escape color azul sin placas. ¿Cómo andas? 2021, carnal. ¡Ay, mira, 2021, carnal! ¿Qué te metiste, camarada? ¿Eh? Todo bien, güey, súbanse, güey. ¡Súbanse, güey! ¿A dónde? ¿Qué te metiste? ¡Carnal! ¡Tranquilo! ¡Súbete, carnal! Pero al parecer viene desnudo. ¡Súbete, carnal! Ya vienen los refuerzos. ¡Carnal!
¡Carnal! Mira nomás cómo anda. Ahí la juventud. ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¿Cómo andas, viejo? Chingado. ¿Qué te metiste, camarada? Y volvemos a la normalidad. ¡Súbanse, súbanse! Soy su conductor de Uber. ¿Gusto un agua? ¿Gusto una música? ¿Una bebida? ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡2021! ¡Carnal! A ver, bájate. ¡Carnal! 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 ¡No me voy a bajar, güey! 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 ¡No me ojes el bulto, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Agárralo. A ver, compa, ¿cómo te llamas, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Te están hablando. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy... ¿Quién soy? ¿De dónde venías? ¿A dónde te diriges? Yo soy de Hermosillo, señor. Yo voy a Hermosillo, porque Hermosillo va en mi corazón. ¿Qué te metiste? ¡A tu hermana, verga! ¡A tu hermana, verga! Agárralo, agárralo. ¿Qué te metiste? Nada, carnal. Nada. ¿Y el carro que estampaste, qué? No sé, carnal. Yo venía caminando tranquilamente y valió verga, güey. ¿Cómo? Valió verga, güey. ¿Cómo que no sé? ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico, físico nuclear en la planta de Chernobyl y Ucrania. Vamos a proceder. Eso es para que vea la banda. Vámonos. Nos agarraron así como que... Bueno, eso es parte de lo que se está suscitando también en estas nuevas generaciones. Es que, ¿sabes? Ahorita que estaba yo en el teléfono, está viendo qué me voy a comprar mañana, porque mañana empieza el Buen Fin. Oh, sí, es cierto. ¿Del 9 al qué? Del 9 al 20. Del 9 al 20. O sea, antes era... ¡Hay que endeudarse, muchachos! Antes era nada más un fin de semana. ¿Y ahora? Para que te endeudes un fin de semana. Ahorita. Pero ahora es... 11 días, para que 11. Te endeudes 11 días. Ah, bueno, pero es que también... hay que reactivar la economía. Sí, hay que reactivar la economía y a muchos les van a adelantar parte de el aguinaldo. Viene lo bueno. Ay, Dios. Miren, cuando yo reciba mi aguinaldo, lo primero que voy a comprar va a ser una hamburguesa con doble carne. Porque lo demás ya lo debo. Lo demás ya lo veo, ¿no? Pero bueno, la verdad, pues quien tenga, que vaya. Que disfrute de Buen Fin, hay que reactivar la economía. Y la verdad, va... Bueno, siempre existen precios muy buenos. Aquellos que saben comprar, saben a qué me refiero. Pero si aquellos que en algún momento vieron un par de zapatos que costaba 200, ¿sí? Y ahora vale 199.90, bueno, lo van a comprar... Adelante, ustedes sabrán. ¿Sabes? ¿No? Yo pienso que también una de las razones por las que hicieron este buen fin. Y es nacional, ¿no? La nacional. Este Buen Fin lo hicieron largo por el tema de la sana distancia. ¿Sabes? Si fuese un fin de semana, la gente se aglomera demasiado. Pero pues como hay... Pero así va a ser. Bueno. Acuérdate de lo que... Somos mexicanos. Bueno, somos mexicanos. Así va a ser. Pero quiero suponer que lo que buscan es de que, bueno, si ves que hoy está lleno, ve mañana. Si mañana está lleno, todos los días va a estar bien. Es que ¿sabes qué pasa también? Para aquellos que quieren aprovechar el Buen Fin, es porque lo mejor sale los primeros días. Exacto. ¿No? Y ya lo que ya de plano llegó toda la banda, ya los últimos días. Pura, la sobra. Fíjate que yo siempre he aprovechado el Buen Fin. Para los que tenemos hijos, ¿sí? Y los que calzamos grande, literalmente. ¿Sí? O sea, yo no encuentro zapatos en ningún lado. Y cuando son pocas las prendas, es un buen precio. Exactamente, un buen precio. Por ejemplo, yo sí. Mira, para encontrar este par de tenis me costó. ¿Cuánto calzas? Calzo 10.5. Oh, brutal. La mayoría. Es que los semanecos calzan de 8.5, creo, ¿no? No, la mayoría de los negocios acá llegan hasta el 8 o al 9. Al 7, ¿no? Tienen demasiado. Es que sí calzan los mexicanos. Sí. Muy pequeño mexicano calzan, ¿por qué? ¿No? El caso que cuando yo llego y me acerco a una tienda departamental muy conocida, no llego porque me crea un poco fifi, o fifi, como le dicen. Porque sabes que ahí sí tienen. Pero yo sé que es el único lugar que tienen. ¿Y sabes cuál es la ventaja? Que como casi no hay número 10 aquí de la gente que use 10... Esos tenis son los más baratos, ¿sí? ¿No? Son los que puedes decir, oye, están padres. No, son los únicos, 10, bueno, hay 3 más, pero este par es el que más. Ahora, te pregunto,
encuentras lo que te gusta o lo que haya. No, fíjate que raro que encuentre lo que me gusta. Ajá. Muy raro, pero sí, de repente, bueno, a nada, digo, va, este. ¿Sí? No, me gusta, este fue de puro chiripazo que lo encontré, porque había rosa con blanco, verde rosa. Así medio, ¿no? Volteado, así, ¿no? Un poco, pues, los colores no tienen género, sí, pero sí. No se me hacía como... A tu estilo. A mi estilo, mi gusto, ¿no? Y yo de repente me doy la vuelta, mira, ahí hay un 10, y en negro, esos. Vámonos, ¿no? De aquí soy. Ahí está, de aquí, y ahí lo agarré, ¿no? Le digo, chavo, me va a quedar, no sé si me va a quedar justo, es que estos vienen amplios, entonces, porque soy 10, 10 y medio, ¿no? O sea, entonces, que a la media te queda. Exacto, gordo. Entonces, vayan ustedes, inyecten la economía de nuestro estado, y si se quieren endeudar, todo moderadamente, nada con exceso. Y es que saben, muchas personas dicen, no, pues yo quiero ir a la tienda tal, la que no es parte mía, la que sí es. Pero yo veo que en la esquina hay una tienda pequeña que está iniciando, cómprele a los chiapanecos, porque el dinero es redondo. Tú le consumes a alguien de casa y te regresas. Va de manera circular, ¿sí? Exactamente. Tienes toda la rascazón. Tenemos que pasarnos a la retirada, Manuel. Tenemos que irnos, lamentablemente, pero nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Aquí vamos a estar con todos ustedes. Al parecer nos visita un norteño. El día martes. Y bueno, el día viernes también. ¿De aquí el Libramiento Norte? Una banda. Ah, no, ahorita ahí les voy a decir el martes de quién se trata y lo vamos a estar pasando con toda la banda. Martes los espero y el día viernes también. ¿Vale? Mientras tanto, cuídense mucho y los voy a dejar con música. Este chamacón estuvo con nosotros el viernes pasado. ¿El viernes? Michel Hess, te mando un abrazo. Y gracias a toda la producción, Kike Rock, Tony Star y a toda la banda, todo el equipo. Y en nombre de nuestro director general, Ahmed Samayor, ¿no estará el Capitán América por acá? También por ahí anda el chamaco del demonio. Mi querido Morgan, gracias. Gracias a ti. Nos seguimos el martes, por favor, no se pierdan el programa. Aquí los esperamos. Mientras tanto, los dejamos con Michel Hess. Talento chiapaneco, directamente desde la ciudad de los vientos, Arriaga, Chiapas. ¡Nos vamos! ¡Adiós! A las 6 de cada tarde, sin faltar, me esperabas en la esquina de aquel bar. 10 minutos para hablar, otros 10 para ocultar nuestras manos apretándose. Pero un día descubrieron nuestro amor y tus padres te llevaron en avión a una nueva dirección, lejos de mi corazón, y mi vida se quedó sufriendo. Cuánto tiempo sin vivir a un milímetro de ti, cuánto tiempo sin sentir tu aliento, cuántas noches sin dormir ya acordándome de ti, escondido entre mi sueño. Ahora no estás a mi lado, corazón, y la calma se ha acercado a nuestro amor. Ya no me separaré ni un minuto de tu piel, ni un momento dejaré de amarte.
tiempo sin sentir tu amor.